Hola, muy buenas, salute. Estoy en una esquina de Buenos Aires muy ruidosa, como puede escucharse. Una esquina de Buenos Aires donde, por ejemplo, se puede leer desde 1884. Aquí el pasado se hace presente. Las violetas, la confitería en las violetas. En la ciudad de Buenos Aires hay tres confiterías clásicas de estilo. La más famosa probablemente el Molino, que está frente al Congreso de la Nación, felizmente recuperada. Otra que se ha renovado hace poco, la Ideal, y esta, las Violetas. Las Violetas, hay muchas placas conmemorativas, sigue el ruido. Una esquina clásica de Buenos Aires. Aquí están las Violetas. Vamos a mirar un poquito el ambiente, el lugar, la decoración. Quizás podamos hasta entrar como para ver un poco los vitrós, las columnas. Toda esta característica que tiene un lugar único de Buenos Aires. ¿Entramos? Una mirada nada más. Ahí está. Qué lindo es esto, ¿eh? Qué lindo es esto. Las Violetas. No puedo con mi genio y recuerdo ese valsecito que cantaba Alberto Castillo. Y juntito a las violetas que me diste un día en la melancolía de mi desencanto. Nada más. El asunto es las violetas. Este lugar, esquina, ruidosa, hermoso lugar de Buenos Aires. ¿En qué barrio está? Eso es lo que, por favor, me tenés que decir. Si no sos de acá, sos de Colombia, de Venezuela, de Dominicana, tenés a quien preguntarle. Che, ahí Julio está preguntando las violetas, la confitería. ¿En qué barrio está?